Las 22 leyes inmutables del marketing, viólelas bajo su propio riesgo, narrado por Gabriel Ortiz. Introducción. Se ha malgastado por miles de millones de dólares en programas de marketing que no podrían funcionar a pesar de lo ingeniosos o brillantes que puedan haber sido o por grandes que hayan sido los presupuestos. Muchos gerentes suponen que un programa de marketing bien diseñado, bien ejecutado y bien financiado debe funcionar. No es necesariamente así. Solo hay que fijarse en General Motors, IBM, Sears para encontrar ejemplos. Las herramientas y técnicas utilizadas por Sears pueden que hayan sido las correctas, a veces incluso espectaculares. Y los gerentes responsables de los programas de General Motors, los mejores y los más inteligentes. Mejor y más brillante ha sido tradicionalmente atraída por las empresas más grandes y poderosas como General Motors e IBM. Pero los programas en sí mismos están basados en supuestos con grietas importantes. Cuando le preguntaron a John Kinnear, ¿cuál creía que era la percepción de los americanos respecto a las gigantescas corporaciones del país? Dijo que teníamos el poder corporativo, hoy tenemos la incompetencia corporativa. Todas las empresas tienen dificultades, especialmente las grandes empresas. General Motors es un buen ejemplo. Durante la década pasada ha pagado un precio terrible por destruir la identidad de sus marcas. Les pusieron precios similares y además fabricaron modelos demasiado parecidos. Se evaporaron 10 puntos de su cuota de mercado, lo que se traduce en 10 mil millones de dólares al año en cifras de ventas. El problema de General Motors no era un problema de competitividad, aunque la competencia aumentó. Tampoco era un problema de calidad, aunque obviamente no estaba suministrando primera calidad, era muy claramente un problema de marketing. Hoy cuando una empresa comete un error, oye rápidamente pisadas a su espalda, es la competencia que escapa con su negocio. Para recuperarlo tiene que esperar a que otras cometan errores y después ver cómo aprovecharse de la situación. Así, ¿cómo hace para no ser el primero en equivocarse? La respuesta es fácil, asegurarse de que sus programas estén en sintonía con las leyes del marketing. Aunque hemos definido nuestras ideas y conceptos bajo la pancarta de marketing, les serán útiles independientemente de su posición en una empresa y del producto o servicio de su organización venta. ¿Cuáles son estas leyes de marketing? ¿Y quién las bajó del monte Sinaí en un juego de tablas de piedra? Las leyes fundamentales del marketing son las descritas en este libro, pero ¿quién dice eso? ¿Cómo han descubierto dos tipos de Connecticut lo que tantos otros han pasado por alto? Al fin y al cabo, hay muchos expertos y académicos de marketing, ¿por qué han pasado por alto lo que a nosotros nos parece tan obvio? La respuesta es simple, que sepamos. Casi nadie está dispuesto a admitir que el marketing hay leyes, y mucho menos que sean inmutables. En la naturaleza hay leyes porque no va a haberlas en el marketing. Usted puede construir un avión precioso, pero no despegará del suelo a menos de que cumpla las leyes de la física y especialmente las de la gravedad. Puede construir una obra maestra de arquitectura sobre la arena, pero el primer huracán destruirá su obra. De lo que se deduce que puede construir un brillante programa de marketing solo para estrellarse estrepitosamente con una de las leyes del marketing si no sabe cuáles son. Quizás sea propio de la naturaleza humana no admitir que hay cosas que no se pueden hacer. Desde luego, la gran mayoría de la gente de marketing cree que se puede conseguir cualquier cosa si se es suficientemente enérgico, suficientemente creativo o suficientemente decidido, sobre todo si se está dispuesto a gastar el dinero suficiente. En cuanto abra su mente a la posibilidad de que existen las leyes del marketing, será fácil ver cuáles son. En realidad son obvias. Llevamos más de 25 años estudiando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en marketing.
Lo que hemos averiguado es que los programas que funcionan están casi siempre en sintonía con alguna fuerza fundamental del mercado. En nuestros libros, artículos, conferencias y videos hemos analizado los principios del marketing con algún detalle. Hemos desarrollado modelos estratégicos del proceso de marketing, incluyendo un modelo físico de la mente humana que hemos ayudado a popularizar bajo el concepto de posicionamiento. También hemos desarrollado un modelo militar que asigna a las empresas y a las marcas esquemas defensivos, ofensivos, de flanqueo o de guerrilla en la guerra del marketing. Tras años de trabajo en los principios y problemas del marketing, hemos destilado nuestras conclusiones en las leyes básicas que gobiernan el éxito o el fracaso de los mercados. Nosotros llamamos a estos principios las leyes inmutables del marketing y son 22. Viólelas bajo su propio riesgo. 1. La ley del liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor. Muchos creen que la cuestión fundamental en marketing es convencer a los consumidores de que tienen el mejor producto o servicio. No es cierto. Si usted tiene una pequeña cuota de mercado y tiene que enfrentarse a competidores más grandes y con mayor capacidad financiera, probablemente su estrategia de marketing era errónea desde el primer momento y violó la primera ley del marketing. La cuestión fundamental en marketing es crear una categoría en la que pueda ser el primero. Es la ley del liderazgo. Es preferible ser el primero que ser el mejor. Es mucho más fácil entrar en la mente del primero que tratar de convencer a alguien de que se tiene un producto mejor que él, de que llegó antes que él. Puede demostrar la ley del liderazgo haciéndose dos preguntas. 1. ¿Cuál es el nombre del primer aviador que cruzó sin compañero el océano Atlántico? Charles Lindbergh, ¿verdad? 2. ¿Cuál es el nombre del segundo aviador que cruzó solo el océano Atlántico? No es tan fácil de contestar, ¿no? El segundo aviador que cruzó el Atlántico sin compañero fue Bert Hinkle. Bert era mejor piloto que Charlie, voló más a prisa y consumió menos combustible. A pesar de ello, ¿quién ha oído hablar de él? Se fue a casa y la señora Hinkle no ha vuelto a saber de él. A pesar de la evidente superioridad que caracterizó a Lindbergh, la mayoría de las empresas utilizan el camino de Bert Hinkle. Esperan a que se desarrolle un mercado, luego entran con un producto mejor al que a menudo le cuelgan su nombre corporativo en el mundo no competitivo de hoy. Un producto, yo también, me too. Con un nombre resultado de una extensión de línea, tiene pocas esperanzas de convertirse en una marca importante, en una marca rentable. La marca líder en cualquier categoría es casi siempre la primera marca en la mente del consumidor. Hertz en el alquiler de coches, IBM en computadoras, Coca-Cola en refrescos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Heineken fue la primera cerveza importada en hacerse un nombre en Estados Unidos. 4 décadas después, ¿cuál es la cerveza de importación número uno? ¿La de mejor sabor? Es Heineken. Se venden 425 marcas de cerveza importada en Estados Unidos. Seguramente alguna de estas marcas debe tener mejor sabor que Heineken, pero ¿importa eso realmente? Hoy Heineken sigue siendo la cerveza importada número uno con un 30% del mercado. La primera cerveza light nacional en Estados Unidos fue Miller Lite. Luego, ¿cuál es la cerveza light de mayor venta hoy en ese país? ¿La que sabe mejor o la primera en penetrar la mente? Sin embargo, no todos los primeros llegan a tener éxito. El momento es importante. Su primero podría aparecer demasiado tarde. USA Today es el primer periódico en el ámbito nacional en Estados Unidos, pero es improbable que tenga éxito, ya que ha perdido 800 millones de dólares y nunca ha tenido un año rentable. En la era de la televisión, posiblemente sea demasiado tarde para un periódico de cobertura nacional. Algunos primeros son simplemente malas ideas y nunca irán a ninguna parte. Es poco probable que Frosty Paws
El primer helado para perros tenga éxito. A los perros les encanta, pero ellos no lo compran. Lo compran sus dueños, que piensan que los perros no necesitan tener su propio helado especial. Con solo lamer los platos deberían ser felices. La ley del liderazgo se aplica a cualquier producto, cualquier marca o cualquier categoría. Supongamos que no sabe cuál es la primera universidad que se fundó en Estados Unidos, siempre podrá hacer una buena suposición sustituyendo la palabra primero por líder. ¿Cuál es la universidad líder, la más eminente de los Estados Unidos? La mayoría de la gente dirá Harvard, que es también la universidad más antigua del país. ¿Cómo se llama la segunda universidad que se fundó en Estados Unidos? La de William and Mary, que es ligeramente más famosa que Bert Hinkler. No hay dos productos más parecidos que unos hermanos gemelos. Sin embargo, muchos gemelos se quejan de que el primero a quien conoce una persona es luego su preferido, aunque dicha persona también llegue a conocer al otro. La gente tiende a quedarse con lo que tiene, aunque usted encuentra a alguien un poco mejor que su esposa o marido. No merece la pena cambiar entre minutas de abogados, el reparto de la casa y los niños. Es mejor quedarse como está. El liderazgo también se aplica a las revistas. Ese es el motivo por el que Time va por delante de Newsweek. People aventaja a US y Playboy aventaja a Penthouse. Tome como ejemplo TV Guide. En los años 50, la entonces poderosa Curtis Publishing Company intentó lanzar una revista de televisión para competir con la inexperta TV Guide. A pesar de que TV Guide llevaba muy poca ventaja de tiempo y el enorme poder de Curtis, su publicación jamás despegó. TV Guide se había adueñado de la pista. La ley de liderazgo se aplica igualmente a categorías duras de automóviles, computadoras, como a las blandas, universidades y cervezas. Jeep fue el primero en vehículos de doble tracción, Acura fue el primero de los coches japoneses de lujo, IBM fue el primero en macrocomputadoras, Zoom fue el primero en estaciones de trabajo, Jeep, Acura, IBM y Zoom son marcas líderes. La primera vagoneta familiar la lanzó Chrysler. Hoy Chrysler posee el 10% del mercado del automóvil y el 50% del mercado de las minivan. ¿Fabricar mejores coches es la esencia del marketing de automóviles o la es llegar primero al mercado? La primera impresora láser de escritorio la lanzó un fabricante de computadoras, HP. Hoy la empresa tiene una cuota de mercado del 5% en computadoras personales y del 45% en impresoras láser. Gillette fue el primer rastrillo de afeitar, Tide fue el primer detergente para lavadora, Ace fue el primer módem de computadora. Todos son líderes. Una razón por la que la primera marca tiende a mantener su liderazgo es que a menudo el nombre se convierte en un genérico. Xerox, la primera fotocopiadora, se convirtió en el nombre de las fotocopias. La gente está delante de una fotocopiadora Ricoh, Sharp o Kodak y dice, ¿dónde hay una Xerox? ¿Pedirán Kleenex cuando la caja dice claramente Scott? ¿Le ofrecerán una Coca cuando lo único que tienen es Pepsi Cola? ¿Cuántos piden una cinta autoadherible en lugar de una cinta Scotch? Muchos, la mayoría, utilizan nombres de marcas cuando se convierten en genéricos. Gillette, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Yellow, Crazy Glue, Velcro, por nombrar unos pocos. Algunos harán grandes esfuerzos para convertir un nombre de marca en uno genérico. FedEx, este paquete a la costa. Si se está lanzando la primera marca en una nueva categoría, siempre debe procurar escoger un nombre que pueda funcionar genéricamente. Los abogados aconsejan lo contrario, pero ¿qué saben ellos sobre las leyes del marketing? No solo la primera marca suele convertirse en líder, sino que también el nivel de ventas de las que le siguen a menudo coincide con el orden de su lanzamiento. El mejor ejemplo es el ibuprofeno. Advil fue la primera marca, Nuprin fue la segunda, Mediplen tercera.
Ese es exactamente el orden que ocupan sus ventas. Advil tiene el 51% del mercado del ibuprofeno, Nupril el 10% y Mediplen el 1%. La cuarta marca que entró en el mercado fue Motrin. A pesar de tener un poderoso nombre del contenido ibuprofeno, la cuota del mercado de Motrin es solo del 15%. Tenga en cuenta que Advil fue lanzado como medicamento de patente. Observe asimismo la sustitución genérica. Los consumidores utilizan Advil como término de genérico. Raramente usan la palabra ibuprofeno. Hasta un médico le dirá a su paciente: tome dos Advil y llámeme mañana. Considere también el caso de Tylenol, la primera marca de acetaminofén. Tylenol lleva tanta ventaja sobre el número 2 que es difícil determinar quién es el número 2. El secreto del éxito es entrar primero en la mente de los consumidores. ¿Cuál es la estrategia en la que confían la mayoría de las compañías? La estrategia del mejor producto, el último tema y el más de moda en el campo de la administración de empresas es el benchmarking, estrategia de comparación de niveles de excelencia, promovido como el último en estrategia competitiva. El benchmarking es el proceso de comparar y evaluar productos de su empresa frente a los mejores del sector. Es un elemento esencial en un proceso que a menudo se llama administración de totalidad. Es un elemento esencial en un proceso que a menudo se llama administración de calidad total. Desgraciadamente, el benchmarking no funciona siempre sin tener en cuenta la realidad. La gente percibe el primer producto en su mente como el mejor. El marketing es una batalla de percepciones, no de productos. ¿Cuál es el nombre de la primera marca de aspirina? La primera marca fue acetaminofén. La primera marca de ibuprofen, sugerencia sustitutiva primero por Reader y tendrá las respuestas a estas tres preguntas. Charles Schwab se instaló como la mayor empresa de rebajas para intermediación de la bolsa. ¿Le sorprende que Charles Lindbergh de la intermediación barata sea Charles Schwab? Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna. ¿Quién fue el segundo? Rob Bannister fue el primer hombre en correr la milla en 4 minutos. ¿Quién fue el segundo? George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el segundo? Thomas fue la primera marca del panecillo inglés Muffin. ¿Cuál fue la segunda? Gatorade fue la primera bebida para deportistas. ¿Cuál fue la segunda? Si usted es el segundo en llegar a la mente de los clientes, está condenado a languidecer para siempre junto con Buzz Aldrin, John Landy, John Adams, algún panecillo inglés y alguna bebida deportiva conocidos. No necesariamente. Afortunadamente, hay otras leyes.